estudié una, en Itálica una carrera, me lo he pasado muy bien. Volver al pueblo de Itálica, está muy chulo. Que se anime y no se ponga nervioso. Hemos venido a Itálica para correr tercer puesto de la carrera sub-12 femenino. Intentar ganar o quedar en podio. La primera vez que consigo algo importante, siempre me ha gustado repetirlo y pues pienso venir todos los años que pueda. Esto es una maravilla correr aquí en Sevilla. El circuito, aparte de que es un poquito duro, es súper rápido, ha cambiado el escenario y también un poco las sensaciones. Me siento un afortunado y con ellos de compañeros mucho más. La verdad es que muy contento, hemos hecho un trabajazo muy bueno, estoy súper orgulloso de ellos. Todo el año preparando esto. Venía a correr aquí, a participar en este evento es cuanto menos increíble. Para mí, si no es el que mejor organización tiene, porque es una pasada lo bien que cuidan a los atletas, también a los populares, a los niños pequeños, y de verdad que es una experiencia muy, muy chula estar aquí. Corremos con los absolutos y bueno, vamos a ver qué tal la experiencia y sobre todo qué tal se nos da. Hay gente que ves en la tele y ahora vas a correr con ellos. Parece que es un circuito muy rápido, que es muy rápido, pero tiene cuestas y se puede hacer largo. Saber que viene mucha gente que está preparado. También espero tener un puesto en el podio, ¿verdad? Así que me estaba preparando y a ver cómo sale. Española, algo que no me lo imaginaría nunca, y menos con 20 años. Me he encontrado muy a gusto, tanto con el clima, las cuestas, el llano, me encanta bajar, me encanta subir, súper bien. Repetiría seguro. This organization is very good. I was so motivated for this cross country. It was very hot, but I tried my best. I was happy. Bueno, al final esto es un lugar emblemático, histórico. Y para mí lo importante es poder estar aquí, plantarme en lo que es la línea de salida. Los resultados realmente son secundarios. Aquí lo que realmente te motiva es estar en suelo sevillano, con tu familia, con este público tan espectacular, que son los que me han alentado a llegar a línea de meta. Y esa sensación del público animándote y el suelo tan histórico que pisamos, pues es algo muy bonito, muy sentimental.